un cráter enorme, con un color casi irreal. A unos 30 kilómetros de Sevilla, los restos de la mina Aznalcóllar, símbolo de uno de los mayores desastres ecológicos de España. Francisco tenía 50 años en el momento de la tragedia. Aquí todo esto estaba inundado y aquí había una cantidad de lodo grandísima. Más de 2 metros de lodo había, a una franja aproximadamente de unos 500 metros por cada margen del río. El 25 de abril de 1988, 7 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos escaparon de la mina de Aznalcóllar. El líquido contaminado con metales pesados se extendió a lo largo de más de 60 kilómetros. Elimina toda forma de vida animal y vegetal y contamina las tierras de este antiguo agricultor. Me dijeron que no se podía ni cosechar, total que lo perdí todo. Y entonces ya empezamos a percatarnos de que había problemas, de que era la cosa seria. Aunque la catástrofe de Aznalcóllar sigue rondando por la mente de la gente, la mina está a punto de reanudar su actividad. El yacimiento metálico es codiciado por una de las principales empresas mineras del mundo. Es la explotación anterior. Debajo de esta agua que está aquí, está el mineral que vamos a explotar. Tenemos 43 millones. Eso es aproximadamente para 20 años de operación. La empresa ya ha gastado más de 50 millones de euros para hacer realidad el proyecto. En este almacén se guardan las muestras tomadas en los últimos años. En esta muestra tenemos las tres representaciones. Tenemos el cobre y tenemos el zinc con el plomo, que suelen ir juntos. Son metales que se utilizan en muchísimos procesos. En Europa somos completamente dependientes de los metales extranjeros. Entonces, ahora mismo necesitamos una implementación de la minería en Europa con todas las garantías del tipo de trabajo, de las garantías ecológicas. Entonces, bueno, pues... No son garantías muy convincentes para estos ecologistas. Para explotar el yacimiento, la empresa tendrá primero que vaciar la cuenca que cubre la antigua mina. Para tanta cantidad de agua. Es agua de lluvia y agua también que ha surgido de agua subterránea, ¿no? Pero claro, en el contacto con el mineral, pues tiene mucha contaminación. Contaminación de aluminio, contaminación de cromo, contaminación de arsénico. Para tratar las aguas antes de verterlas al río Guadalquivir, el grupo minero tiene previsto instalar una depuradora, un artificio para estos activistas. Entonces aquí el problema no es que cumplan con la proporción, que son los miligramos por litro que tienen que tener de cada uno de esos contaminantes, eso lo van a cumplir, pero el problema es que son 15.000 millones de litros que lo van a depositar en 18 meses. Este volumen de agua aún contaminada se sumaría a otros vertederos mineros ya presentes en el río. A Jesús, biólogo, le preocupa el ecosistema del estuario. La mina dice que cuando los metales llegan aquí, se diluyen y salen fácilmente, pero muy posiblemente gran parte de los metales precipitan y van directamente a los sedimentos y otra parte se queda atrapada en el estuario interior. A pesar de estos peligros medioambientales, los habitantes de Aznalcóllar esperan con impaciencia la reapertura de la mina. En el pueblo, el 23% de la población está en paro. Juan José, su alcalde, lleva haciendo campaña desde el cierre de la mina para que se reanude la actividad. Creía que mi pueblo no puede olvidar que es minero. Su historia durante 2000 años es minera. Y nosotros somos ricos, debajo de tierra, y no tenemos otra cosa que no sea la mina. Gracias a la financiación de la región, los residentes locales ya se están preparando para trabajar allí. Las clases de teoría. Los 15 alumnos, no han venido los 15, no ha faltado nadie. Durante las dos últimas semanas, estos jóvenes que buscan empleo han estado aprendiendo el oficio de soldador. Mi padre trabajaba en la mina y le dieron la prejubilación por el accidente. Sería muy feliz si reabriera la mina porque tendríamos trabajo, toda la juventud y yo incluido. Vendría la gente para acá para trabajar, se llenarían más los negocios, daría más vida al pueblo también y más dinero. ¿Te haría ilusión? Aznalcóllar no es la única localidad afectada por la reanudación de la actividad minera. Actualmente hay más de 400 proyectos en estudio en Andalucía.